Amigos, seguidores de Servición Pro, bienvenidos a estos especiales que hacemos periódicamente a través de nuestro canal Facebook, YouTube e Instagram. Y como siempre, con invitados especiales. Hoy nos acompaña en nuestro set, ha aceptado la invitación, José Gregorio Guzmán Llanes, el Goyo. Bienvenido, Goyo, a Servición Pro. Gracias, Juan Erge. Cordial saludo para ti y para toda tu audiencia de Servición Pro. Estamos aquí dispuestos a interactuar contigo y con tu vasta audiencia. Bueno, para quienes no conocen, José Gregorio Guzmán Llanes, el Goyo, es docente, es gestor cultural, es director de la Fundación Sociocultural Cumbiamba de Cereté y también hace parte del área cultural de la Universidad de Córdoba, de nuestra alma mater. Bueno, Goyo, ¿cómo comienza este tema cultural con este tema de las gaitas, de la parte folclórica? ¿Cómo llega a tu persona? Bueno, desde muy pequeño, pues Dios me mandó con los dotes artísticos, que siempre le agradeceré enormemente hasta el último día de mi existencia. Cantante, inquieto por el arte, por la cultura y sobre todo por nuestra música folclórica desde muy pequeño iniciamos en esas lides y con maestros, con artistas de talla nacional, nos fuimos formando hasta que llegamos a la secundaria y estuvimos en un colegio muy dispuesto a lo cultural como es el Liceo León de Grey y posteriormente, bueno, toda la carrera que hicimos en la Universidad de Córdoba y ahí Dios me ha dispuesto ya hace más de 20 años al frente de las actividades culturales de la universidad. Claro, y se me escapaba eso justamente también cantante. Yo le decía que hace parte o lidera más bien el proceso del cumbión de Cereté. ¿Cuántos años lleva el cumbión ya constituido? Desde 1991, una idea del maestro Argemiro López Doria. Una vez nosotros en 1990 egresamos del Liceo León de Grey y él dijo, bueno, ¿y esta pelagra qué va a hacer? Que tanto talento, no era únicamente yo, era muchísima gente. Y él conformó para un festival de la Algarroba en Galera Sucre, un nuevo grupo que se llamó el Cumbión de Cereté. Lo he heredado yo, su legado, y bueno, ya lo convertimos en toda una escuela de formación artística, una fundación también, y el grupo ahí, los más viejitos, haciendo música folclórica del Caribe colombiano. Y han recorrido prácticamente toda la costa norte colombiana, donde quiera que haya festivales de pitos y tambores, de cumbiamba, donde quiera que suene una gaita, ahí está el cumbión. Así es. Bueno, realmente esa fase fue la primera, ¿no? Inicialmente estuvimos en todos los festivales, como tú muy bien lo has dicho. Posteriormente ya entramos en la etapa de formación de nuevas generaciones hacia la música folclórica, principalmente de pitos y tambores. Y a la gestión cultural, que han sido como los bastiones del cumbión, por eso tanta visibilidad en jalonar el Festival Nacional de la Cumbiamba y la Gran Rueda del Cumbión, y bueno, y todos los eventos y nuestra escuela, que afortunadamente todavía está muy vigente. Claro, ya hablaremos de eso justamente porque es uno de los objetivos de esta entrevista para nuestros seguidores. El Festival Nacional de la Cumbiamba, portas ya para dar inicio a una de las fiestas más importantes tradicionales en gran parte del territorio de la costa norte colombiana, de Colombia, porque los pitos, gaitas y tambores traspasan fronteras también. Totalmente, es una música que no pelea con nadie, es una música que
exalta lo que es nuestra identidad caribe, lo que es nuestra identidad ceretiana, cordobesa, lo que expresamos nosotros, no solamente a través de la música, principalmente entre el ritmo madre, que es la cumbia, la puya y también el porro ejecutado con el pito cabececera, sino también la oralidad, o sea, la tradición oral que existe alrededor de todo esto. Es un contexto, ¿no? Y obviamente la danza, el bailar, expresarse a través del baile es muy importante. Y es lo que pues nosotros también hemos ayudado a de alguna manera visibilizar desde aquí, desde nuestra tierra, orgullosamente ceretianos, para Colombia y para, sobre todo, para nuestra región Caribe, que se vea que aquí hay una mancha cumbiambera, que aquí hay una mancha de folclore bastante pujante, no solamente con los pitos y tambores, sino con nuestras bandas folclóricas, con todos nuestros artistas, porque Cereté tiene una gran riqueza artística y cultural, y eso tenemos que decirlo aquí. Yo, donde me pare, en escenarios académicos, en escenarios de gestión cultural, en escenarios folclóricos, artísticos, siempre hablo de mi pueblo porque es mi orgullo. Obviamente yo hablo de mi alma mater, ¿no? Porque, digamos, esa es mi prioridad, y allí también hemos hecho, afortunadamente, un trabajo muy bueno para la gloria de Dios, pero Cereté está muy presente. Y es lo que demostramos, ¿no? Lo que somos los ceretianos, de qué estamos hechos los ceretianos preponderantemente de arte y cultura. Bueno, eso lo decíamos en programas anteriores con algunos otros gestores culturales que nos han acompañado aquí justamente en este set. Y es que Cereté, por kilómetro cuadrado podríamos decir, pare talento. Y de todas las expresiones, música de acordeón, reggaetoneros, raperos, bailadores, mucha tradición oral aquí. La tradición oral no es únicamente lo que se pone en escena de la décima y de el canto de vaquería y la cuentería, no. Es cómo nos expresamos nosotros, cómo coloquialmente hablamos, cómo nos interactuamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Eso que nace precisamente de intercambiar nuestro modo de ser, eso también es tradición oral, y en eso somos inmensamente ricos, Juan Eric. Bueno, Goyo, yo te preguntaría a ti desde mi ignorancia, pues, ¿por qué con tanto talento, con tanto artista, por qué no se ha trascendido? ¿Qué pasa con eso? Es que depende cómo se mire la trascendencia. Nosotros hemos tenido aquí grandes artistas, por ejemplo, el maestro Noel Petro es inmensamente reconocido a nivel internacional. Por allá leía un artículo que hizo un amigo que el primer rockstar colombiano fue el maestro Noel Petro. Con ese requinto, mejor dicho. En Venezuela, o todo un ídolo, en Colombia ni se diga. Y mire, después, creo que el maestro Noel ya va como para los 91 años, más o menos, todavía. Por ahí suena el Ñato Mamarrón, por ahí suena mucha de su música, y recientemente en los tops de las emisoras, pues eso fue la locura, en un carnaval de Barranquilla, por ejemplo, la música de Noel Petro, tanta vigencia. Y sí, nosotros hemos trascendido, sobre todo con compositores como los maestros Luis Felipe El Cabo Herrán, por ejemplo. ¿Sumaqué? Los Sumaqué, que nacieron aquí en la calle Cartagenita, Guanerje, para que nuestra audiencia también lo sepa. Por ejemplo, todos estos artistas, el maestro Gene, el maestro Joaquín Pablo Argel. ¿Usted sabe con qué preponderantemente bailan las marimondas del barrio abajo en el carnaval de Barranquilla? A ver. Con un tema ceretiano del maestro Joaquín Pablo Argel. Por favor. Que se llama La Seca. La Seca, La Seca. Pero no lo tengo ahorita en el radar. ¿Cómo será ese tema de pronto en la gaita de José? Yo no me lo sé. No me lo sabe. Pero tarareado tal vez. Hombre, tú ves al... Es La Butaca también, ¿no? Es La Butaca, perdón. Es La Butaca del maestro. Sí, La Seca no es nuestra. Ahí hubo lo que llaman un gazapo, ¿no? Es La Butaca del maestro Joaquín Pablo Argel. Y cuando estamos en Barranquilla, por ejemplo, que es como el epicentro cultural más cercano del folclore que tenemos nosotros, más grande, y suena La Butaca con las marimondas del barrio abajo, uno dice, sí, pues muy barranquillero y todo, pero ese tema es de Cereté. Por favor. Y así muchísimo. Eso es parte también de nuestra identidad, y ya lo veíamos también en varias publicaciones que hemos hecho justamente aquí a través de Cerevisión, también con el maestro Pablo, y sin lugar a dudas hay que reconocer este talento que también le ha dado glorias al municipio de Cereté. Ya lo decía también José Gregorio Guzmán, Cereté
par y talento a cada kilómetro, a cada metro cuadrado, pues para no ser de pronto, o para exagerar un poquito. Porque es que tenemos aquí cerquita también a Manguelito, que también tiene el mayor número de bandas del departamento, quizás de la costa norte colombiana, ¿no? Y que aporta en gran medida al Festival Nacional del Porro. Totalmente, las bandas nuestras son muy bien rankeadas, muy apetecidas a nivel nacional e internacional. Mira que hay personas, muchísimos artistas de la música de bandas que viven de eso, ¿no? Y eso pues dice mucho, porque es que también el arte, también la cultura, no es únicamente un par de señores por allá que le gusta el jolgorio, que le gusta solo la frivolidad, ¿no? Es también un ¿cómo se llama? Una profesión, es también un oficio, el cual hay que enaltecer y hay que honrar. Y entonces en el corregimiento de Manguelito hay muchísimas familias que preponderantemente tienen su sustento económico alrededor de la música, y eso es maravilloso. O sea, hay otras regiones del país donde preponderantemente son mineros. ¿Ah? Nosotros acá somos músicos. Músicos. Pero bueno, claro que sí. Pero bueno, volvamos a tu salsa, Goyo. Los pitos y tambores, el tema de la cumbiamba, el cumbión de Cereté, el Festival Nacional de la Cumbiamba, la rueda del cumbión. Se acerca el Festival Nacional de la Cumbiamba y vemos que se menciona mucho de pronto para los departamentos del Atlántico, del Caribe, diferentes a Córdoba y a Sucre, la gaita larga. Es diferente a esta que es la corta machijembría. ¿Podemos hablar un poquito de esa comparación para hacer esa aclaración de pronto a los seguidores? Totalmente, mira, el Festival de la Cumbiamba, inicialmente cuando ese grupo de gestores culturales lo puso en escena desde aquí, desde CRT, venían agrupaciones de diferentes expresiones como las gaitas largas, que son preponderantemente sabaneras. También venía el maestro Marcelino Bertel con su pito embrujado, la flauta de millo, la tuna de Uré. O sea, era un festival, digamos, más diverso. Luego el maestro Argemiro López Doria, una vez él toma las riendas del festival, él visibiliza este que es el pito cabececera, o como tú muy bien lo has dicho, la gaita corta o gaita corta machijembria sinuana, que tiene 6 orificios. Y es lo que hace ya más de 3 décadas CRT viene visibilizando en su Festival Nacional de la Cumbiamba, en cuanto a la música, ¿cierto? Porque en cuanto al baile es, lo más representativo es la cumbia, ya nuestros amigos danzantes lo están caracterizando como la cumbia ceretiana o como la cumbia sinuana, con unas características. El Banco Magdalena tiene sus características al bailar, Barranquilla, de las diferentes expresiones que llegaron allá a esa capital, también ya hay, digamos, un estilo barranquillero de bailar la cumbia, pero CRT tiene su estilo de imponiendo la cumbia. Y ya, pues, se está haciendo un trabajo a través de un nuevo grupo que se lanzó recientemente aquí en CRT, que es la Red de Danzantes de CRT, donde están la mayoría de los maestros y están unificando criterios para darle mucha más identidad a nuestro festival. Ya la tiene desde lo musical, visibilizando, como dije anteriormente, la gaita corta machijembria, y queremos pues también ir cabalgando que, bueno, cuando vengan acá saben que tienen que bailar como ceretianos, o saben que tienen que tocar como tocan los ceretianos, o saben que tienen que expresarse como tocan los ceretianos, obviamente con sus estilos y su también expresiones, valga la redundancia, pero digamos, vamos consolidando un festival desde todos los puntos de vista, desde la visibilidad, pero también desde lo artístico y desde lo cultural. Es como de pronto ir a bailar salsa a Cali, ¿no? Hay que bailar salsa en Cali. Correcto, o ir a bailar fandango en Sincelejo, que pareciera lo mismo, pero es muy diferente del fandango que bailan en San Pelayo los grupos de danza. Bueno, ya ahí obviamente hay unos estilos de danza, unas características que le dan los maestros, pero bueno, el sumo es que CRT viene consolidando una identidad desde la cumbiamba y desde esa cumbiamba, desde lo musical, pero también desde lo danzario. Interesante todo esto. Importante también generar una iconología, una identidad, un estilo propio para que se pueda ir posicionando también dentro de muchos festivales que también existen, ¿no? Mira que tú ahora tocaste un tema que es fundamental. CRT
a través de las exploraciones y de las investigaciones que ha hecho el maestro Óscar López Doria, tiene una mitología y una leyenda que ya incluso está sistematizada en libros, que ya en cualquier, desde cualquier plataforma lo puede bajar cualquier seretiano e ir también asumiendo esa mitología, esa identidad desde la leyenda. Bueno, porque ¿de dónde sale, de dónde salieron estos con estos tambores? ¿De dónde salieron estos con este pito? ¿De dónde? No, acá venían. Tendrían que leer los libros, ¿no? Claro, por favor, no vamos a echarle todo el cuento a contarle, ¿no? Relatos de la Cumbiamba, del maestro. Se llama así. Óscar López Doria. Lo bajan de internet, le dan Relatos de la Cumbiamba en Google y allí aparece. Y dice de la calle Ravisa, de la calle de las Flores, de la competencia que había, cómo se formaba el conjunto de bailadores y de músicos, preponderantemente con gaita corta, y a esos que se le llama cumbiamba desde Cereté. Desde allí hay una, hay unos inicios, y es lo que año tras año se pone en escena, 3 días de tarima, en 2 desfiles, en diferentes espacios, para que Cereté cada vez se visibilice como un pueblo polo de arte y de cultura, desde Córdoba para Colombia y el mundo. Y mira que este Festival de la Cumbiamba, 32ª versión, ¿no? 32, lleva un componente bastante especial. Se empieza con una nueva administración, con unas nuevas ideas. Se consolida un personaje que va a encabezar todas las actividades culturales que se van a desarrollar en el municipio. El Cacique T va también de frente. Y obviamente en esta también oportunidad del Festival Nacional de la Cumbiamba, que lo hemos dicho ya, también acaba de nombrar 3 capitanas, infantil, juvenil o central y mayores. Entonces son componentes importantísimos para esta versión. Así es, bueno, tenemos un resurgir de la fiesta cumbiambera de Cereté. Hay una canción que dice que en la fiesta de la cumbiamba Cereté muestra su altura. Y es que muestra su altura desde todos los puntos de vista, de visibilizar nuestras nuevas generaciones con una capitana infantil con grandes cualidades. Las generaciones más presentes, o sea, conectar a la juventud, a esas que están, que tienen más en los oídos al reggaetón, que tienen más en los oídos a otras, y eso no está malo, ¿no? Pero que también se apropien de su identidad. Y por eso se tiene la capitana, que tú muy bien lo has dicho, la capitana central del festival, que es una joven, y la capitana de mayores, porque, digamos, aquí también se visibiliza a la mujer desde cualquier punto de vista, y hay muchas bailadoras, hay muchas gestoras sociales, hay muchas coreógrafas y muchas danzantes que merecen ser visibilizadas, y sobre todo tener una como un homenaje a toda esa trayectoria que han hecho. Entonces, por eso nacen las capitanas aquí en el Festival Nacional de la Cumbiamba. Y en cuanto a lo que tú dices del Cacique T, es una nueva apuesta que desde la administración municipal le están dando, y ha sido bien recibida por el arte y por el gremio artístico y cultural de Cereté, porque tiene una persona que también ha hecho mucho por el arte y la cultura aquí en Cereté, el maestro Roberto Carlos Garcés, y él está enalteciendo también, como conectando la historia a través de un personaje, a través de un ícono, como tú muy bien lo has dicho, con las nuevas generaciones. Bueno, pero ¿de dónde es que estamos? Y ya se han suscitado 30.000 discusiones, porque es que no es Chereteque, porque no es Caciquete, que no es no sé qué, pero eso construye identidad, eso construye puntos en comunes desde Cereté para Colombia y para el mundo. Como el Carnaval de Barranquilla tiene a su rey Momo. Correcto, y Cereté tiene su rey Caciquete, y es, lo digo nuevamente, una apuesta de la nueva administración, del alcalde Saíd Vitar, que también está apoyando mucho todas estas expresiones, y que bienvenido, bienvenido. Ojalá haya más rey Cacique T. ¿Y puede haber de pronto reinas Cacique T? Pues no sé, ya eso sería otra. Eso es otro tema, ¿no? Bueno, pero tenemos la reina del algodón, reina cultural del algodón, y bueno, y entonces no sé. Eso es otro tema. Esa es otra organización donde de pronto no me quiero referir. Bueno, al César lo que es del César, al pan y al vino. ¿Cómo suena eso, Goyo? Bueno, esta es la gaita que visibiliza el Festival Nacional de la Cumbiamba, como dije anteriormente, que es el pito cabecera de 6 orificios. Nosotros tenemos un estilo desde Cereté de tocar,
y que este estilo viene precisamente de unos maestros que estuvieron aquí en nuestro departamento, como el maestro Pablo Carvajal, llamado Pablo Cumbia de los Gaiteros de San Pelayo, como el maestro Cordero acá en La Sabana, y de ahí se derivan todas estas sonoridades. Vamos a tocarle un tema del maestro Pablo Carvajal que se llama La Garrapata Cuscúa. Bueno, un fragmento, ¿no? Fragmento. en el disco del Cumbión de Cerete. Yo hace ratico ya no vengo tocando la gaita porque me dedico a otras cosas. Entre otras cosas, está estrenando álbum, ¿no? ¿Quién? ¿El Cumbión? No. Bueno, ahora me equivoqué. Bueno, sonemos la gaita, Doc Goyo. Así suena nuestra gaita corta Machigembría en la majestuosa interpretación del señor aquí presente, José Gregorio Guzmán, Goyo Guzmán. Goyo, 32ª versión del Festival Nacional de la Cumbiamba, ¿qué novedades trae para este año? Aparte de la que ya hemos mencionado, ¿no? Correcto, bueno, el Festival Nacional de la Cumbiamba este año visibiliza nuevas categorías, principalmente las categorías infantil y juvenil. Nosotros veníamos haciendo el festival sin premiar a los jóvenes, ¿ah? Entonces tenemos concursos de grupos de gaita corta infantil, lo que antes llamábamos escuelas de formación, y también el segmento etario más arribita, los juveniles, porque decíamos, bueno, los pelados que están entre 15 y 18 no pueden estar. Si se atreven, son aficionados, pero es teso el concurso. Y no pueden ser infantiles. Entonces, bueno, listo, vamos a ir como metiéndoles. Y este año tenemos esa gran apuesta. Y no solo con escuelas de aquí, de CRT. Vienen escuelas de los otros. Yo le llamo los pueblos que tienen manchas cumbiamberas o gaiteras, como Ovejas, como San Jacinto, como Galeras en Sucre, como Morroa. Bueno, van a estar con nosotros acá. ¿Atlántico? De Atlántico, en esa categoría no vienen. Ah, okay. Van a estar en categorías profesionales y en categoría aficionado. Hay una gran gama, Guanerje, de agrupaciones que quieren venir al festival. Una innovación importante, y esto hay que, al César, lo que es del César, hay que acuñárselo al alcalde Saíd Vitar. El Festival Nacional de la Cumbiamba por segunda vez va a alojar a los artistas que vienen en hoteles, porque nosotros veníamos pujando desde la fundación, pero con apoyos, pero se necesitaba más apoyo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque a los, bueno, dignificar, 600 personas, 200 personas, 400 personas en hoteles. Bueno, se mueve toda la infraestructura hotelera que tiene CRT, claro, pero también se le dignifica a los artistas. ¿Ah? Entonces, ahí vamos avanzando. Queremos consolidar el festival cada vez más. Queremos que la empresa privada también mire al festival. Queremos que las instituciones gubernamentales miren el festival. Este año tenemos, para la gloria de Dios, acompañamiento del Ministerio de Cultura. La Gobernación de Córdoba también le ha dicho sí al festival. Estamos esperando se dirima con cuánto y obviamente la alcaldía con todo su equipo está apoyando el festival y haciendo una muy buena contribución, y eso hay que decirlo en todos lados. Excelente eso, dignificar la atención de los artistas. Y no es una crítica de pronto a los festivales que se desarrollan en Córdoba o en la costa, porque
Hemos sido testigos de muchas oportunidades de pronto que los alojan en los colegios, en las aulas, en la casa del vecino, pero a veces es que definitivamente la estructura, la infraestructura hotelera es escasa en esos sitios, o de pronto los recursos son pocos, y bueno, se hacen estos festivales con las uñas y aún así salen adelante. Pero es importante que en Cereté esté pasando esto, se esté dignificando al artista y así como debe ser, ¿no? Bueno, esperemos entonces. Hay muchas personas también expectantes, Goyo, aparte de lo que acabas de mencionar, a la gente del folclore, la gente de la danza, de los grupos de pitos y tambores, pero también el pueblo, la gente que viene de los alrededores. Ya podemos mencionar de pronto a los artistas que vienen de pronto para shows centrales y que les gusta también venir al evento. De pronto no volamos el conducto, pero sí dejamos una pistica por ahí. Sí, sí, bueno, hay cierres con artistas de talla nacional. Y eso vamos a dejarlos ahí como en stand-by, porque queremos que también la gente goce principalmente la música, el baile, toda esa puesta en escena artística y folclórica que tiene el festival. Y por qué no interactuar con otras sonoridades, como se ha hecho anteriormente, interactuar con otros artistas, como se ha hecho anteriormente. El año pasado tuvimos un cierre en lo que yo vengo organizando, el Festival Nacional de la Cumbiamba, con todos nuestros compañeros, un cierre espectacular. Poder sincronizar a las bandas 19 de marzo de Laguneta y Superbanda de Colomboy acá en Cereté ese domingo, eso fue espectacular para mí. Pero bueno, obviamente usted tiene toda la razón del mundo. La gente espera el cantante aquel de la orquesta tal, o el grupo aquel de música tropical, o el de champeta, o el no sé qué. Estamos trabajando. Entonces, aprovecho, Juan Erge, hacerle el llamado a la empresa privada, a todos esos patrocinadores que siempre han estado en el festival, que Cereté es un epicentro turístico, artístico, cultural, que es un puente el festival este año, que estamos ya de cara a la Semana Santa. O sea, el ambiente, el contexto está hecho para que Cereté disfrute sanamente su fiesta bonita, sanamente la fiesta que le da altura, sanamente un espacio que es de todos, que aquí no hay divisiones de estratos, aquí allí todo el mundo se revuelve. Esto es como un carnaval, ¿no? Como una fiesta donde todos somos protagonistas, Juan Erge. Por supuesto. Bueno, de pronto fui yo quien me volé el conducto un poquito, porque faltó hablar del desfile infantil, del desfile de mayores, de los concursos de parejas bailadoras, que también se ve parte de la esencia allí de la cumbia, del ritmo madre. ¿Qué podemos decir de esto, Coyo? Hasta el día de ayer, de esta semana, que es 15 días antes, iban alrededor de 60 danzas que vienen a concursar, porque el desfile de mayores, entonces me adelanté como un día, el desfile de mayores, en realidad, ese desfile que engalana toda esa corriente de artistas, bailadores y músicos, es un concurso, ¿ya? Un concurso dividido en tres grandes escuadrones. El escuadrón principal, que es el que el festival más enaltece, que es los bailadores de cumbia tradicional, con acompañamiento de música de pitos y tambores. Ese es el primer escuadrón. El segundo escuadrón es danzas folclóricas de Colombia. Allí va todo el folclor nacional: joropo, bullerengue, son de negro, pacífico, fandango, porro, todo lo que quiera usted bailar que sea folclor colombiano, de cualquier región. Segundo escuadrón. El tercer escuadrón es las comparsas de fantasía. Ahí es donde salen todos esos colectivos que llevan muchos brillos en su vestimenta, que van muchas veces amplificados con caraudios con ritmos propios de la... Pero con ritmos, obviamente, del Caribe. Algunos también internacionales. Esos son los tres grandes escuadrones. Y este año, el Festival Nacional de la Cumbiamba, en su gran desfile cumbiambero, rinde homenaje a la Universidad de Córdoba, que cumple 60 años, nuestra alma mater cordobesa. Ese es el sábado 23, ¿cierto? Pero bueno, el viernes antes es el Día de los Niños, el desfile infantil, que tiene un nombre maravilloso que se lo ha dado la docente Ruth Noguera, que es la que coordina generalmente ese festival, y este año nuevamente la tenemos con nosotros. Se llama
semillero cumbiambero de amor, paz y alegría. Y ahí va toda la chiquillada de todos los CDI, las escuelitas de primaria, los colegios y con niños que llegan hasta los 15 años. Ese es el espacio de ellos. Allí se abre el festival con enarbolando la bandera de que las generaciones también se apropien de esta fiesta. Y allí ya van como 500 pelados ya inscritos. Eso es una cosa que es maravillosa. Y bueno, eso es el viernes, ¿cierto? El viernes 22. Los dos grandes desfiles cumbiamberos que tenemos este año saliendo del colegio de la institución educativa Marceliano Polo. Y el desfile infantil es en homenaje a la institución educativa Marceliano Polo, que también este año, coincidentemente, cumple 60 años también. 60 años. Bueno, excelente todo esto. Hay muchas otras cosas más por contar, el tiempo no nos da mucho, pero bueno, quiero también recordarles a nuestros amables seguidores, a las personas que de pronto están fuera del departamento, fuera del país, Cerevisión Pro estará presente como todos estos años en las transmisiones en directo desde la Plaza Santa Teresa y por supuesto desde las calles de Cereté en los desfiles que ya ha mencionado José Gregorio Guzmán, el presidente de la Fundación Sociocultural Cumbiamba de Cereté. Ahí vamos a estar, ustedes muy pegaditos a toda esa programación que estaremos desarrollando. Bueno, Goyo, yo quiero agradecerte de manera muy especial, se nos quedan muchas cosas por contar, seguramente habrá otro espacio en los directos que estaremos desarrollando. Y agradecerte que hayas aceptado la invitación aquí a Cerevisión Pro. No, gracias a ti. Un abrazo muy cordial a todos tus seguidores de Cerevisión Pro. Y bueno, nos vemos en todas las actividades. Otro día hablamos de la Rueda del Cumbión, que esa es otra apuesta que desde la Fundación Cumbión. Pero ese es otro rollo. Vamos ahora hablemos solo de Cumbiamba, porque el concepto de la Rueda del Cumbión es otra cosa. Pero bueno, Cereté desde ya se coloca en modo cumbiamba. Ahí estaremos, ahí habrá espacio para conversar un poquito de todo esto. Nos despedimos entonces con un poco de música de la gaita corta Machijembría. Gracias a ustedes, nuestros amables seguidores, por acompañarnos en esta emisión y los esperamos en una próxima oportunidad. Thank you.